ha hecho solo y exclusivamente lo que dijo a sus votantes que tenía que iba a hacer e iba a hacer lo que tenía que hacer, que era no defraudar su confianza. La región de Murcia insistimos tal y como ha comentado nuestro presidente Antelo en un discurso y una réplica conciliadora ofreciendo nuevamente la mano al Partido Popular para dialogar. Insisto, la región de Murcia quiere que exista un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos. Y por ello tendimos la mano al Partido Popular y seguimos con la mano tendida, ya lo ha confirmado nuestro presidente Antelo. Una mano tendida que del otro lado tiene que ser tomada, como se ha escuchado en el discurso de nuestro presidente, sin chantajes, muy importante, sin mentiras. Y por supuesto, sin líneas rojas. Ese ofrecimiento sigue estando, seguirá estando, y si quieren materializar más allá del mero recurso eh, lingüístico que han utilizado, del, verso, del mero perdón, recurso eh, de oratoria que han mantenido en el debate del estoy llamando ahora mismo, pues no tienen nada más que confirmar día, hora y lugar, y allí estará Vox, y repito, sin líneas rojas, sin mentiras y pensando en los ciudadanos de la región de Murcia.